no estoy jugando, ¿ok? No, te estaba fijando, ¿sabes qué? Hazte para atrás. Aléjate mi carro. No, 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 ¿sabes qué? Es mi carro. Es mi carro. ¿Cómo vas a tu carro? Yo tengo una otra posición para este carro, ¿ok? ¿Qué vamos haciendo tú? Este carro es tuyo. Calmado, no andas empujando a mi hermana. ¿Sabes qué? Para poner... Mira, pagué, siempre pagué. Le falta un pago, ¿ok? Ellos dicen que dos. Ok, dime, ¿cómo voy a trabajar sin carro? Recuerda, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Pues ahorita estamos con Nat y está pues saliendo del closet, ¿no? Eso es lo que tenemos miedo. Si no entienden lo que es salir del closet es cuando dos hombres están enamorados, como Matt está enamorado de su novio. So, pues está bien, no me importa. Me importa que trabaje. Ya, yeah, todas estamos aquí. So, ok, mira, estamos buscando ¿qué? Un 2004 Mazda. ¿Más? Okay. Con placas de Florida. Okay. Aquí, ese es el domicilio aquí, ¿no? No, no. Uh-uh. ¿Cuál es el domicilio? Es 666-6666. Para mí no tiene nada de significado. Allá la gente se vuela. En primer lugar, 6666 o el 666 ni es el número de Satanás, como quieren decir. Hagan sus estudios, ¿ok? Para que sepan que no es. Pero ya como ya se ha, como se ha revolvido en eso y está afuera, por eso es el número más favorito allá para aquellos que creen en eso. ¿Y no estás ni en la calle? ¿No estoy en la calle? No estás ni en la calle. ¿Esta no? Oh, okay. Al menos que ¿esta es la otra calle? No, en la otra calle. Yep, the other street. ¿Qué me estás haciendo? Es que es hora de lunch y mi hermano no ha comido. Necesita sus vitaminas, ¿ok? Porque nada más porque está en dieta quiere decir, no quiere decir que no va a comer. Ok, no, esta no es la calle. Ok. Pues en este caso, fuimos yo y Sonia a reposeír un Mazda 2004. Y... Ya te pasaste la dirección. ¿Lo pasé? ¿Lo pasé? No, aquí. Sí, mira. Ay, pero ten cuidado porque mira, hay gente ahí. Okay. ¿Ves carro? Ok, ya. Yeah. ¿Esa es la casa? Sí, esa es la casa. Pero... El carro está en el garaje, ¿no? Ok. Voy a darle una vuelta aquí. Mira, dale una vuelta. ¿Crees tú que puedes hacer uno de esos que haces tú? Que manejas así en el lado. Con la cosa montada, sea que te transformas y nada más te metes así en el garaje para que no te baje el garaje. Yeah, no, así lo voy a hacer, para que no pronuncie el garaje. No, pues da la vuelta. Pero, otra vez, vamos a dar la vuelta. Es que, ¿sabes que hay un carro ahí? Espera que se vaya el carro. Va a tener que sacar. Porque nos estaba saliendo ese muchacho ahí en el carro rojo. Voy a esperar que se vaya para poder enganchar el carro que está en el garaje. Vaya, ese va. Que se vaya ya. Vamos a mirar. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros llegamos a la dirección, había un carro ahí enfrente. Obviamente había visita ahí, pues mi hermano, pues, you know, estábamos, no, vamos a esperar que se vaya. So, nos parqueamos ahí en el lado. Y... Sí, el momento que, mira, ok. Ese es el carro que está en el garaje, ¿no? Pero no puedo entrar con ese otro carro. So, el momento que se va ese cuate, oh, he's gonna eat. Bro, a ver. ¿Qué pasó con tus binoculares que tenías? Y a saber lo que estaban hablando y cuento, lo que sea, pero había una persona que parece que quizás era el dueño y el carro estaba en el garaje. Por eso mi hermano estaba muy cuidadosamente, no tener que ir rapidito porque nos estaba bloqueando el lugar. Y otra cosa, es mejor porque habíamos entrado así, toda la bola se me había metido porque habían dos otros muchachos ahí. ¿No? Voy a parar aquí, se van a salir dos osas aquí ahorita. Ok. Estoy buscando al señor Más. ¿Más? Yo soy Más. Hi, buenos días. Yo me llamo Sonia. Yo vengo de parte de la financiera
Y tengo una orden de reposición para su carro. Tenemos una orden de reposición para su carro. Ok, ¿dónde está la orden? Ahorita le enseño la orden. ¿Falta qué? Falta de dos pagos. Por eso vinimos aquí. Tenemos una orden para levantar este carro. ¿Dónde está la orden? Ahorita se la enseño. Viene para acá. Ahorita se la enseño. Y entonces cuando ya vio la grúa que se estaba metiendo en el cable, ¿cómo que qué es esto? No, si mi hermano es rápido, rápido. No le dio ganas, no le da tiempo ni de respirar ni de apagar, de cerrar el garaje, porque yo me la pongo en el medio y el switch está en el otro lado. So, al menos que pueda brincar rapidito, como Spider-Man, forget it, ¿ok? So, y pues este cuate era un italiano. Y llegamos ahí a engancharlo, yo, Sonia y Matt. Y el guy no sabía lo que estaba pasando. Estaba trabajando, arreglando algo en el garaje. Allá, sí. Mira. Dos segundos. No lo espera un segundo. Nosotros estamos para levantar el carro. Tenemos que ser rápido. No podemos perder mucho tiempo. El carro tiene 2004 Mazda 6. Ese es el carro, placas de Florida. El carro se va. Afortunadamente vas a tener que hablar con tu financiera para poder... Mira, pagué, siempre pagué. Le falta un pago, ¿ok? Ellos dicen que dos. Ok, dime, ¿cómo voy a trabajar sin carro? Habla con la financiera. Si no voy a trabajar, no tomo plata. ¿Cómo pago el carro? Habla con la financiera y alto los arreglos con ellos. Habla con la financiera. La financiera puede llamarme, no mandarme el track. Es que ellos no mandan. Ellos no mandan aviso, si no la gente se desaparece. Ah, sí, miro esto que no manda esa cosa. Así es, así es. ¿Vas a entregar la llave? ¿Entregarla aquí? La llave. No, no quiero darte la llave. Porque es más fácil. ¿Quieres sacar algo? Espera un segundo. Claro. Llamo a la financiaria. Se okay, puede arreglar. No vas a llamar a nadie. Llamar la financiera del banco, pero entrega la llave para sacar tus cosas y te esperamos la llamada, pero ya está enganchada. So mejor que me la saco aquí manejando, si no los vecinos nos van a hacer, hey, ¿por qué le están quitando el carro en la grúa? Mejor manejando, ¿no? Eso no dijo que era injusto que por un mes le están quitando el carro. Y anda pagando por más de dos años sin falta en tiempo y ahora le están quitando el carro. So, estaba un poquito enojado de eso y quizá no entendió bien, pero es la ley, así es el contrato. Y you know, ahí estuvimos hablando y hablando. Entonces, este señor, por más que quería hacerse, you know, medio brusco un poquito en unos instantes, aún así se podía razonar un poco, ¿ok? Porque ya que de fuera se las puse así y mi hermano dice, hey, no llame, lo arrastramos afuera. So, dímelo como tú lo quieres. Para que la gente no te diga nada, no te diga nada más. ¿Dónde está el papel? El papel no te lo puedo dar. Ah, ¿no me lo puede dar? No te lo puedo dar. ¿Por qué no me lo puede dar? Porque esa es mi orden. Esa es mi orden para... ¿Tiene una copia para mí o no? No hay copia para usted. Pero mira, te aseguro esto. ¿Cómo puedo hacer? Mira. ¿Quién es tú? Óyeme. ¿Idea de la financiera? Okay. Ok, déjame decirte una cosa. Óyeme bien, ¿ok? Veo que tú puedes razonar, ¿ok? Yo sé que no te gusta el hecho que vine acá, ¿ok? Pero no me entregame las llaves. Habla con la financiera. Si la financiera da el ok y arreglas, te digo que puedes levantar el carro. No puedo tener prueba que tú eres de la financiera. Llama a la policía. Llama a la policía y ellos van a tener el record de la levantada esta, ¿ok? Van a tener el record, te van a dar el número, te van a dar el número mío. Y entonces, yo te digo, entre más rápido tú arreglas con ellos, te digo que hoy puedes tener tu carro para atrás con ningún problema, ¿me entiendes? Porque si no es una visita mía, va a ser de otro. Sonia. ¿Ok? Mira, lo que te vamos a hacer, ¿ok? Dale la copia. Dale la copia. Ahí tenemos los copias. Dale una copia para que se siente mejor. ¿Ok? Y que te entregue la llave y lo vamos la a hacer. La llave la tengo aquí. ¿Ok? No puedes perder. Un pago, ¿para qué? No es mi culpa. Cinco días. Yo sé. Y pagué perfectamente por dos años. Un pago, ¡bam! Aquí. Así son las financieras. Y no es la culpa mía. Habla con él, dame la llave, por favor. Gracias. Ok, no problema. Ese cambio, ¿lo vas a manejar? Ya. El italiano estaba un poquito confundido porque no sabía por qué por un mes estaban quitando el carro, que tiene más de dos años haciendo los pagos fiel. Y ahora por un pago le quitan el carro. Pues le quiere decir, ¿sabes qué, man? Aquí es diferente la ley. Ok, las leyes son diferentes aquí. Y yo le expliqué, hey, ¿quiere hacerla fácil? Mira, esto.
dame las llaves. No tenemos que discutir, ¿ok? ¿Eh? Pudo razonar el señor y me dio las llaves. Se están llevando mi carro, cualquier me pregunto. Dice que no pagué la financiaria con una vez, por 3 días, 4 días. 2 años que pago, puntuales, perfectamente, todos los meses. Ahí ya, 3 días que falta, ella me saca el carro. ¿Y ahora por qué no pago? Sí, ¿cómo voy a trabajar sin carro? Dime, ¿cómo? Si no voy a trabajar, no tomo plata. Si no tomo plata, ¿cómo puedo pagar el carro? Pero, dime. ¿Pero por qué no pago antes, señor? Me faltó por 4 días, menos. Me faltó pero como un año o un mes, ¿ok? Se puede llamar, no mandarme esta loca aquí a casa mía. Pero entonces sí. El problema fue de la financiera, ¿no? La financiera fue el que se las mandó, ¿no? Sí, pero la financiera puede llamar, ¿no? ¿Entiende? Se puede hablar, le voy a pagar. No mandarme así de un rato. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? A llamar a la financiera, a checar que está todo regular. Yo no soy que esta gente... ¿No se identificaron? No quiere, iba a darme un recibo también. Quiere, oye, me saco el carro así, sin darte algún recibo. ¿Estás loco? ¿Y no tiene miedo que se lo hayan robado? No, ya miré el tag del truck. Voy a llamar a la policía. ¿Verdad? No, yo, amor. Suerte, señor. Sí, suerte. Porque como no era automático... No sabía que yo sabía manejar cualquier cosa que tenga llantas, ¿ok? También llevo la bicicleta si tengo que hacer la reposición. So, anyways, me salí, calmadita de su driveway, manejé. Ya cuando me peleé hasta la vuelta de la esquina, entonces sí que digo yo, a ver, vamos a ver si este carro tiene, tú sabes, un poquito de jugo, tú sabes, además ponerlo en el cambio. Quemando llanta a la vuelta de la esquina. Ya tenía un poquito de jugo, mi hermana se estaba riendo porque estaba quemando llanta. Es que tenía que tener un poquito de adrenalina para el día. You know, just... La historia del Ripple, que estamos buscando, este es un 2000 Mitsubishi Galant, ok. Ahora, ese ya lo andamos buscando, ok. Lo que está pasando con este es que el joven se devolvió y pues el carro no podía hacer los pagos, la esposa le quitó todo y pues él está en una casa que todavía la están arreglando. Y vive ahí, es la única cosa que tiene, pero también lo tiene que vender para pagar a la esposa, a los hijos. So, entonces, aquí estamos en la Tampa, ¿no? ¿Es la Tampa, right? Creo que sí. Ok, so, es negro, tenemos placas y todo. Pues pobrecito de ese cuate que llegamos hoy, soñar a reposeír su Mitsubishi Galant, ¿no? Y estoy, sabes que con este calor me estoy muriendo. Y le vamos a quitar lo único que tiene, ¿eh? Estoy muriendo. Ok. Yo creo que es esta casa aquí, pero no hay carros. Esta casa. Mira. Aquí hay un Mitsubishi a la vuelta de esquina. Ya, yeah, ese es el. Aquí es 5500 Town. Ok. Sí, esta casa pero no está haciendo. Es lo que le quitaron el dinero. Y pues la historia es que la esposa le quitó todo. Ok, es la historia que yo sé. Estas son las placas ahí. Ese es fácil. ¿Qué es el número del bien? Lo vamos a enganchar. Ni tienes que... ¿No? No, si ya tengo la ya. ¿Me voy a bajar o qué? No, ni te tienes que bajar si no quieres. Tenemos las llaves. Tenemos su número.
¿sabes qué? ¿Por qué? Ya me bajaron el caso que se quejan montar. Yeah. ¿Cómo se llama, muchacho? Jodan, déjame ya. Jodan, toma, aquí está el papel. Lo voy a llamar. Y Sonia verificó que era el carro y lo llamé. Y ¿sabes qué? Yo soy Luis y soy, pues, del equipo para reposeír tu carro. Es que, yeah, si no quieres, salga para afuera. Vamos a hablar contigo ahorita. Ya la tenemos enganchada. Ok, aquí te esperamos. ¿Y qué? ¿Qué babá? Y se estaba enojando. Te lo dije, aquí ya estamos afuera. Calmadito, tenemos el carro enganchado, te esperamos afuera. No, ni m***, dice. Ay, ¿cómo es esto? Hey, ¿usted es José? Sí, yo soy José. Ay, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bueno, muy bien, porque... ¿Pero qué? No, ¿qué es esto? Okay, ¿Qué pasa? Tengo una orden de reposición para este carro. ¿Y por qué? Yo quiero saber por qué. Porque no lo está pagando. No, ¿sabes que yo lo estoy pagando desde cuándo? Por eso tengo mi casa. Íbamos, vamos, yo y mi esposa, y por eso este es mi carro y lo ha pagado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás seguro? Seguro. Bueno, ¿sabes qué? No, te estaba empujando. ¿Sabes qué? Hazte para atrás. Aléjate de mi carro. Este es mi carro. ¿Sabes qué? Es mi carro. Este es mi carro. ¿Cómo vas a tu carro? Porque yo tengo una orden de reposición para este carro, ¿ok? ¿Qué andas haciendo tú? Este carro no es tuyo. Calmado. No andes empujando a mi hermana. ¿Sabes qué? Ok, ya está enganchado. No. ¿Sabes qué? Este es mi carro. Era tu carro. ¿Cómo va a ser mi carro? Mira. Más, cálmate, si no, vamos a llamar a la policía y te vas a quedar sin casa también. No, ni sin casa ni nada. Tócala otra vez. Yo no he firmado nada, ni nada. Yo he pagado mis pagos. ¿Dónde están los papeles? Quiero mirar todos los papeles. Quiero ver las llaves. No, ¿te vas a dar mis llaves? No, nunca vas a mirar mis llaves. No, pero en ese caso, me sentí mal, porque no sé la historia, pero lo que sé es que la esposa le quitó todo. Yo no me sentí mal. ¿Cómo me voy a sentir mal si lo primero que vino está el yaqui gritándome? Se puso a discutir con Sonia, pero la cosa es que lo miré. Lo miré bien y era un joven, pero bien vestido, you know, y tenía, you know, todos los aretes o lo que sea, todo de oro. Yo no creo que él iba a pelear, porque se miraba que era un hombre calmado, pero le tocó la mala suerte. Le tocó. Él me estaba echando muchas cosas en cara. Yo estaba tratando de explicarle por qué estaba ahí. Él no quería saber nada, no me quiso dar la llave, no quería que me acercara al carro y me estaba echando mucho cosas, ¿ok? Encima, ¿ok? ¿Cómo voy a simpatizar con eso? Yo quiero mirar las llaves. ¿Sabes qué? Quiero mirar el papelero que diga que, ¿sabes qué? Que se lo van a llevar, pero nada, no le va a dar las llaves. Ok, eso te enseñó un papel, ¿tú me vas a dar las llaves? No te los voy a dar. Ok. Porque quiero mirar pruebas, porque ¿sabes qué? Ya he pagado mi carro. No me estés escupiendo, ¿ok? Doña, mira, no importa, hice el papel, me la voy a llevar. A ver. ¿Lo quieres ver? ¿2000? ¿Mitsubishi? ¿José? ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Y por qué? ¿Y qué es la razón? Ok, mira. ¿Estás segura que no he pagado el carro? Okay, por eso tengo una casa, pero tengo mi carro. Tú puedes tener $1,000,000 ahorita, pero este carro no se ha pagado. Y eso es lo que me dieron a mí. ¿Sabes qué, mujer? Me dieron una orden de reposición. No te voy a hacer otra vez. No te des mano suelta, ¿ok? Ya está enganchado. Párese para atrás, men. No, ¿sabes qué? A mí no me gusta la gente que anda empujando a mi hermana. ¿Sabes qué? No te voy a poner tu mano. ¿Vas a entregar la llave o no? No te voy a entregar las llaves. Sí, porque él no quería razonar. Tiene casa, tiene más que yo. Ya casi no la tienen terminada, ya casi está terminada la casa. Hasta que mire el papelero claramente que yo firmé. Porque, ¿sabes qué? No necesito tu firma, ¿no entiendes eso? ¿Por qué? No necesito una firma tuya. ¿Cómo no? Porque no la necesito. ¿Cómo se va a llevar mi carro así? Porque no la necesita y ya se va. No, no se va a ir. No se va a ir para nada. Mira, si tienes un poquito de valor como hombre, entrégale la llave. Así como tú has dicho. Así es. Ok. Y yo no era ningún... Estaba tirando las llaves como que si estaba tirando una de esas cositas que se tiran al mar para pescar. Y ni tan lejos lo pudo hacer anyways.
Le iba a preguntar, ¿sabes qué? ¿Quieres jugar fútbol? Espera, voy un poquito largo y me tiras las llaves. Así como está mi casa, mi carro siempre va a regresar para mí. Sigue cantando. Voy a cantar. Sigue cantando, ¿ok? Voy a cantar. Puede ser que está injusto, pero quién sabe. Quizás se lo merece. Por eso no me pongo tanto, no me entrego todo a la historia. Nada más en ese momento me sentí mal por el cuate y ya. ¿Irresponsable? No puedo decir que era irresponsable porque no lo conozco, ¿me entiendes? O no puedo decir que era a saber por qué no hizo su pago, pero eso no me importa. Yo no vengo ahí a identificar el hecho por qué no hizo el pago, a investigar, hey, ¿sabes qué? You know, dime, explícame, porque eso no me va a importar, porque yo no voy a dejar el carro. So. Como quieras. Sigue cantando. ¿Me la puedes echar en ranchera? Sí. Tú dime lo que tú quieras. Ya, lo que sea. Pues, ¿sabes qué? Llévatela, llévatela. Gracias. La mujer ni nada, no importa. Gracias. Pues, yo tengo mi casa, esa mujer me dejó así solo y no me importa para nada. Así como esa porquería. Ya te miraré. Gracias. Ya te voy a mirar. Gracias. De nada. Igualmente. Gracias. I love you. Te quiero. Oiga, amigo, ¿pero qué es esto, eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se llevan su coche? Nomás, ¿sabe qué? Porque dicen que no pagué, pero ¿sabe qué? Es pura mentira, pura que, ¿sabe qué? Me divorcié de mi mujer no vive conmigo, y ¿sabe qué? Compré esta casa para nosotros, ¿ok? Y eso es nada, pero nomás un misunderstanding, y es todo. Bueno, ¿y por qué no pagó? Sí pagué, ni aunque diga lo que diga él. Pero ellos tienen su hoja. No, cierto, no es cierto, eso no es verdad. ¿Y cómo se lo puede comprobar? Porque, ¿sabe qué? Vamos a ir a corte. Así se lo va a comprobar. ¿Y ahorita cómo? ¿Los conoce a ellos? No los conozco. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe qué? Yo sé dónde... Y mire toda la información de ellos, así como de dónde trabajan y eso. Pero ¿sabe qué? Como digo, como tengo mi casa, yo voy a agarrar mi carro para atrás, como tengo mi casa. Así como perdí una mujer, mi mujer vive así sola. Oiga, ¿y sabe qué? Ya no me importa nada. Oiga, nada de la vida, ¿y ¿ok? ¿Y si son rateros? ¿Y si eran rateros? No son rateros. ¿Cómo sabe? ¿Sabe qué? No son. Porque yo mire toda la información, así. Okay. Se los va a mirar. Igualmente a ustedes. Déjenme en paz. Si hubiera venido con una actitud derecha y eche derecha, bueno, quizás le voy a oír a la historia. Pero ¿qué estoy? Si me estaba echando en cara, gritando.